haciendo ya aquí el arrocito para el almuerzo, ve. Vamos a hacer arroz frito y pescado frito. Así es que vamos a comer delicioso. También los chilitos estos los vamos a hacer asaditos con el pescado frito. Aquí tenemos las tortillas que las vamos a hacer tostaditas. Y por este lado voy a limpiar. Estos son los pescaditos, ve. Aquí nos hemos venido a limpiarlos porque la señora que me los vendió no me los limpió. Así es que. Y allá al fondo se escuchan las aves que tenemos aquí en el terreno. Y por allá se fue. Se fue Titos a traer una bala, se fue. Para mientras yo le hago el almuerzo. Aquí vamos a comer estos pescaditos fritos. Este pescado le llaman robalo. ¿Ve? Ese pescadito es el sabor bien rico. Aquí vamos a limpiarlos porque, como les dije, la señora que me lo vendió, que estaba lleno allí en el mercado, entonces mucho me iba a tardar. Sí, le decía, porque ellas lo venden ya limpios, les quitan las escamas y las tripitas, pero más me iba a tardar, así es que, uy, le dije, así démelos, le dije ya. Allá los voy a ir a limpiar. Así es que, así es como vamos a comer hoy. Voy a quitarlas. Uy. Ve. Hay otra cosa que hay, las señoras que los venden le quitan las agallas. A mí no me gusta que me le quiten las agallas. La señora siempre le digo, me le deja la agalla, le digo, siempre me la quita la señora. Y yo le dejo porque yo los lavo bien y allí les echo ajito para que vayan agarrando saborcito del ajo para que se sientan buenos. Aquí están. Ay, mi puyo. Así que, ay, vamos a comer hoy una comida sabrosa en el campo, porque hoy venimos día de campo, venimos a hacer la limpieza. A ver qué se hace aquí. Así es que. Yo voy a ver mi arroz. Creo que me está quemando. Vamos a ver. Un arrocito. Lleva ejote, elotito y zanahoria. Y como la cacerolita aquí donde estoy es pequeñito, ¿verdad? Entonces lo que hago es esto, ¿verdad? Aquí me la voy ingeniando porque como la cacerolita es pequeña y el arroz que se vaya cociendo bien, le voy agregando agua cuando se va secando, porque aquí le falta todavía, está un poco durito. Y aquí ya voy a poner ya asar los chiles esos, el chile morrón le llaman, estos chiles de color. Ya en el momento que vaya a servir la comidita, los pongo a asar para que sean calientitos, asaditos. Ahí vamos a dejar eso mientras sigo aquí. Hoy hemos hecho de venirnos, aunque se ve un poco oscuro aquí ya, esta parte de acá nos agarra a veces la lluvia,
nosotros nos quedamos aquí y dejamos que pase la lluvia para después irnos. Aunque cuando se viene fuerte, se viene con todo. Una vez aquí les cuento que estábamos acá y sí se vino fuerte el agua. Cuando de ahí le dije, no, le dije, vámonos. Lo bonito fue allá que no pudimos pasar en lo que donde pasa el río porque se creció mucho. Tuvimos que regresarnos a ver por dónde nos fuimos. Y con aquellos rayazos, truenos, yo nunca había pasado una lluvia así aquí en el campo. Así es que, no crean, me dio algo de miedito. Pero, gracias a Dios no nos pasó más nada. Porque al momento que nosotros regresamos por ese lugar, cayó un gran árbol. Y fue despuesito que nosotros pasamos. Que gracias a Dios ahí Diosito nos quiere todavía porque nos ha tenido con bien. Porque si cuando llueve, ya sean los árboles caen, la creciente del río se va arriba y no deja pasar también. Así que eso es lo que les puedo contar, amigos. Esto verán después cuando ya lo estemos haciendo fritito. Voy a ayudar. Ay, qué rico. Improvisamos. Abajo, señores. Aquí. La vara que te iban a ir a traer. Sí. Y esta de aquí abajo. Viene de traer la varita. Pesa. Desde abajo funde. Pero ya estamos aquí arriba. ¿Qué tenemos de almuercito? Aquí voy a hacer pescadito. Estoy haciendo arroz frito. Ajá. Arroz frito. Ah, ¿querés que te dé el menú? Arrocito. Arrocito. Mira, asaditos lo vamos a hacer. Rico. Y pescado frito, pero ahorita los estoy limpiando. Yo quiero gaseosa. ¿Vitamina querés? Sí. Vitamina. Qué bonito. ¿Tenés vaso ahí? Sí. ¿Y los chicos? Voy a tomar gaseosita, señores. Una delicia. Y voy a descansar mi ratito. Y por allá que está haciendo la Noemi. Limpiando, lavando los pescados. Para freírlos.